Hola amigos, una vez más estamos acá en este espacio de cultura, el cual Olsa International, la Academia de Idiomas, decidió abrir en épocas de cuarentena, cuando estábamos allí todos encerrados en casita y estuvimos entrevistando a los estudiantes virtualmente. Hoy me complace mucho porque tenemos nuestra primera estudiante, Jessica Palacios, que va a estar compartiendo con nosotros junto a su compañero Juan Camilo. Ellos tienen, podríamos decir que una agrupación o un trío, ya más adelante estaremos hablando de eso, pero sí, es la primera estudiante que va a estar con nosotros en este pequeño estudio que adecuamos para todos ustedes. Jessica, ¿cómo estás? Hola, Alias, pues súper bien, un honor estar acá, ser la primera estudiante, realmente pues me siento muy honrada de inaugurar este espacio como estudiante. Como estudiante, Juan Camilo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, saludos a todos y aquí siempre a la orden con nuestro grupo para lo que necesiten. Bueno, antes de comenzar a hablar un poco del grupo, vamos a hablar de la historia de ustedes, de cómo iniciaron en la música y qué los atrajo a la música. Jessica, ¿desde hace cuánto y por qué entraste al mundo de la música? Intuitivamente siempre me gustó cantar. Entonces siempre cuando estaba, tengo recuerdos muy antiguos, siempre como cantando, cantando, participando en los grupos, pues como infantiles del jardín. Estoy hablando tiempos muy atrás de la escuela. Nosotros teníamos un tío que tocaba guitarra. Entonces esa fue la primera persona que yo vi tocando guitarra y ahí como que me empezó a llamar la atención como los instrumentos. Entonces ahí yo siento que ahí fue como el momento donde ya me enamoré y me enganché, pero realmente yo no empecé a estudiar música sino como hasta los 12 años que empecé a estudiar guitarra, que fue mi primer instrumento. Pero siempre me sentí muy atraída y siempre le pedí a mi mamá instrumentos musicales para irme sacando de oído cosas en el xilófono, en la organeta. Sí, pero realmente estudiar ya me enganché como más en la adolescencia. ¿Cuántos instrumentos tocas? Pues realmente tengo pues experiencia más en este que es el violonchelo, que es el instrumento que estudié en la universidad. Toco algo de guitarra y canto. Y cantas. ¿Y Juan Camilo? Bueno, pues a mí me enseñó a tocar guitarra Jessica. Okay. Disculpe, Juan Camilo, que la Dale. interrumpa un poco. Jessica es mi prima, ella es mi prima menor. Y cuando yo vi que ella se empezó en clases de guitarra, yo llegaba a la casa de ella y yo tomaba la guitarra y empezaba a hacer esto. Entonces, pues como tenía un interés, pero no tenía ningún conocimiento del instrumento, entonces ella fue la que me enseñó como las primeras cosas en la guitarra cuando yo tenía, no sé, alrededor de 14 años. Y ya de ahí seguí. Empecé pues con grupos en el colegio y ya después en la universidad estudié también guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica, me fascina la guitarra. ¿Quién de ustedes dos me quiere introducir a lo que es el grupo o trío que tienen? ¿Hace cuánto iniciaron? ¿Cómo lo iniciaron? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo fue toda esta historia? Pues yo diría que Juan Camilo, porque él fue el que me hizo esa maravillosa invitación. Bueno, entonces. Resulta que Jessica y yo nos encontramos en la universidad estudiando música, pero como ella estaba estudiando la parte de música clásica, yo estaba estudiando jazz, en realidad no veíamos clases juntos ni tocábamos juntos. Cuando yo me di cuenta que Jessica también cantaba, entonces le dije, Jessy, ¿por qué no armamos un grupo en el que tú cantes y yo toco guitarra y así exploramos como la música que nos gusta? Y ahí arrancó Viajeros. Empezamos a tocar como en reuniones familiares, en el día de la madre, el día del padre, en la casa pues de los abuelos y ahí arrancó este grupo Viajeros Música y Camino. Bueno, y cuéntame, Juan Camilo, ¿de dónde nace el nombre que ustedes proponen para este grupo? Pues originalmente nosotros nos llamábamos Viajeros solamente porque el objetivo de nosotros era llevar a la audiencia en viajes sonoros, entonces hacer músicas influenciadas por sonidos de diferentes países, diferentes regiones, y que los conciertos fueran un viaje, entonces por eso nos llamamos Viajeros. Ya más adelante en el proceso descubrimos que había otro grupo en otro país que se llamaba Viajeros, entonces nosotros nos queríamos, como no nos queríamos, como
como compartir el nombre con otro grupo, entonces decidimos ponerle algo más, que era nuestro eslogan, que era Música y Camino, entonces lo juntamos y así nos quedó el nombre completo. Viajeros, Música y Camino. Perfecto. Jessica, ¿qué nos puedes comentar sobre? Bueno, me acabas de decir que mezclan sonidos de diferentes partes del mundo o de Latinoamérica en sí. ¿Tienen algún tema que ustedes hayan compuesto que de su autoría? ¿Cómo fue el desarrollar ese proyecto? Sí, entonces inicialmente hacíamos era covers que nos gustaban mucho, pero como siempre impregnando nuestro sello. O sea, intentamos que no se parecieran demasiado a los temas originales y ahí empezamos a explorar muchas cosas. Sin embargo, empezamos ese ejercicio de la composición. Digamos que cada uno tenía sus ideas guardadas, sus melodías o sus letras, hasta que algún día nos sentamos como, bueno, ¿por qué no nos compartimos a ver qué puede pasar? Y empezamos como ese ejercicio. Entonces él me pasó algunas cosas musicales que tenía escritas, yo empecé a explorar la letra y así de ese modo surgieron ya bastantes temas. En este momento tenemos unos 7 temas de nuestra autoría y seguimos como trabajando en ese aspecto. De hecho, tenemos nuestro primer EP, lo pudimos lanzar en octubre del año pasado, donde hay 4 canciones propias, que es como un resumen de lo que más o menos hemos venido haciendo. Entonces esas canciones tenían los mismos elementos interculturales que siempre manejábamos y no nos dejamos limitar por encasillarnos como en un género musical, sino que dejamos que fluyeran como las ideas naturalmente y las influencias que siempre habíamos tenido, por ejemplo el jazz, las músicas colombianas, en el caso mío me gusta mucho también el bossa nova, la música latinoamericana, la trova cubana, el son, todas las músicas antillanas es una gran influencia para nosotros, incluso el flamenco. Y nosotros mismos nos sorprendemos de los resultados que las canciones, porque ellas van tomando vida y nos sorprendemos mucho con los resultados. Pues yo creo que podemos compartirles algo, una canción que le ha gustado mucho a la gente que está incluida en nuestro EP, se llama Reproches y tiene influencia del flamenco, del pop. Bueno, creo que es más un tema para disfrutar y para escuchar la letra. Entonces, no sé si quieres que hagamos un fragmentico. Sí, claro que sí, con todo gusto. Al conocerte eras como un sueño que no podía alcanzar, solo acercarme era una victoria y no pedía más. Mirando esa ventanita supe que todo es posible. Tal vez queríamos lo mismo. Te busqué esperando no encontrarte y tú me encontraste a mí. Y nos besamos, borramos las palabras, los reproches. El misterio en tu silencio es mi esperanza. Yo sentí el fuego, tú me regalaste la madrugada. Aunque sangre en mis heridas, no me arrepiento. Y ahí está un fragmento de Reproches. ¡Wow! Jessica, en verdad, bueno, me quedo sin palabras, mejor dicho, es demasiado... No te lo esperaba. No me lo esperaba, exactamente. Demasiado buenísimo y nos llena a nosotros de mucho orgullo y placer que en nuestra institución existan este tipo de talentos. Bueno, el amigo aquí todavía no es estudiante de nuestra academia, pero pronto lo será. Pero sí, Jessica, la primera vez que te acercaste acá a la institución y preguntaste por el curso y realizaste la inscripción, no sabía nada de ese talento oculto, pero de verdad quiero felicitarlos porque tienen un talento
increíble, pero increíble, increíble, increíble. Cuando empezaron a tocar, no me esperaba esa voz. Muchas gracias. ¿De dónde le sale? ¿De dónde le sale esa voz? Eso es lo que nos motiva, nos encanta compartir, estar acá. Si quedaron antojados, ahí encuentran Reproches en la versión estudio en YouTube y versiones en vivo también con Sofar Latinoamérica. Bueno, ahí nos pueden escribir. Ahí vamos a estar etiquetados para que nos busquen. Sí, no sé todavía si nos permita, esto lo publicamos en Instagram, pero en YouTube sí nos permita colocar el link del canal de ustedes. ¿Estrenan próximamente algo? Sí, se viene un estreno, otro cover, para no dejar las buenas costumbres, pero es porque estamos haciendo una colaboración hace rato con un amigo muy querido. Si Juan Camilo nos puede ahí contar un poquito. Sí, exacto, vamos a subir esto por aquí. Bueno, resulta que desde el año pasado empezamos a colaborar con un cantante de acá de la ciudad. Él se llama Dani Vasco. Sacamos una canción en su canal, ¿cierto? Y ahora nos toca a nosotros. Vamos a sacar una canción en colaboración con él para nuestro canal, que es un homenaje a un gran músico mexicano, que es Juan Gabriel. Entonces decidimos tomar una de sus canciones y también transformarla como al estilo de nosotros, agregándole como ese sello de Sudamérica que tanto nos gusta. Entonces los invitamos a que en las próximas semanas, creo que sale el 15 de junio, ya estará en YouTube esta canción muy bonita para que la escuchen, la disfruten y vean el video, que es una sesión en vivo, o sea, todos los instrumentos grabados en vivo. Jessica, ¿para ti cuál es el sueño, tu mayor sueño, tu mayor escenario? ¿Qué quieres lograr con la música? ¿O para ti es solo un hobby que en estos momentos estás teniendo? ¿O es una meta que tú quieres tener una carrera de músico, de artista? Sí, ya en este momento es una decisión totalmente tomada, que la música es mi profesión, mi carrera. Yo también pues estudié en la universidad y soy docente. Me encanta también enseñar música, pero siento que mi vida está en crear, en interpretar, en estar en escenarios compartiendo pues como mi pasión y mi talento, por supuesto, que también he desarrollado junto con mis amigos de siempre. Me encanta y creo que mi sueño pues es poder compartir esto no solo con personas de nuestra ciudad, sino poderlo hacer con el mayor, no tanto el número de personas posible, pero sí compartir mucho en otras culturas. Entonces poder viajar, poder estar en festivales, conocer otras bandas, eso sería lo que más me encantaría, poder lanzar un disco, dos discos, tres discos. Realmente estamos en el camino. Esto es un camino lento, digamos que lento pero seguro. Cada día estamos trabajando, haciendo muchas cosas para que nuestro proyecto musical se profesionalice más, se visibilice. Y ahí estamos, yo ese sueño no lo veo como imposible. Entonces, ¿y tu escenario? El escenario que tú dices, yo me quiero ver en este escenario. Pues no, pues hay países muy extraños donde me gustaría mucho cantar música colombiana, como algún país en Asia o en el Medio Oriente, donde la gente se emocione escuchando que estamos cantando en español, que estamos llevando esa identidad latinoamericana. Me la sueño mucho como en lugares muy remotos, digamos, no sé, voy a decir un país, Turquía, de ejemplo. Pero me encantaría estar en Estados Unidos, me imagino muchos países y me encantan las culturas, a Juan Camilo también. Entonces no hay como un escenario. De hecho, puede ser un bar, puede ser un escenario pequeño, porque no es como la grandilocuencia, sino la calidez que nos da el compartir la música. Entonces puede ser un espacio muy íntimo con 10 personas que disfruten, y para mí ese sería el escenario perfecto. Muy importante. Y Juan Camilo, ¿algún escenario que tú quieras coronar en la vida? Bueno, pues la verdad es que sí, como estos escenarios en donde hacen los festivales de jazz, de Java, en París, en varias ciudades de España, en Barcelona, en Túnez. Sí, yo sí me imagino como tocando en un festival así de world music o de jazz, así en un escenario grande, compartiendo con otros grupos
de músicas muy diversas, de muchos idiomas y de muchos estilos. Yo sí me imagino como haciendo un tour por ese estilo. No, yo también me lo imagino. Solo que es difícil escoger. Es difícil escoger. ¿Cuál sería? Sí. ¿Y para ustedes algún instrumento latinoamericano? Te puedo decir el cuatro venezolano o cualquier otro instrumento. Ese es el primero que se me viene en la cabeza. ¿Qué les gustaría agregar a su música para hacer algo especial? ¿Qué instrumento les gustaría agregar así como en una sesión especial de ustedes? Justamente ese, el 4. Pues en mi caso, la verdad es que últimamente me ha llegado como una inquietud por los instrumentos de cuerda latinoamericanos, como el 4, como el charango. Entonces me encantaría como hacer esa exploración por ese lado. Pues Viajeros inició así, con estas cuerdas, ¿cierto? 6 cuerdas de guitarra, 4 cuerdas de cello. Pero luego hemos agregado 3 cubano, que él también es intérprete del 3 cubano, el cajón peruano también lo hemos incorporado y ya es parte de nuestra sonoridad. En este momento no está aquí nuestro amigo Diego Vergara, un saludo pues si está ahí. Digo que no. Pero pues yo también me imagino el charango, también hemos utilizado el ukulele o el ukelele, no es latinoamericano, pero nos hemos, ¿cierto?, adaptado a él. Estamos muy abiertos, a mí también me encanta pues como el charango, las zampoñas, las quenas, también me las imagino en nuestra sonoridad, pero estamos muy abiertos a recibir también invitación, porque no solo es el instrumento, sino el compañero, la compañera que lo interpreta, su energía, que quiere proponer. Uno que me está llamando mucho la atención últimamente y que creo que encajaría muy bien con nuestra propuesta, aunque no es latinoamericano, pero me tomo ahí como la iniciativa de decirlo, es la tabla de la India, que es como si fueran dos tamborcitos como los bongos, con los que acompañan el baile de la India. Me encantaría poder algún día tocarlo y sentirlo y por qué no hacer una canción con eso. Sería increíble. ¿Y por qué para Jessica ese instrumento y no otro? Porque cuando yo era adolescente vivía en un barrio popular, que amo, que me encanta, que no me da pena decir que soy ya los mejores años de mi vida fueron en el barrio Castilla, y allá había un programa social llamado La Red de Escuelas de Música de Medellín, y una amiga tocaba violín ahí. Es un programa donde le enseñan gratis a los niños música. Yo actualmente soy docente ahí, por fortuna. Entonces ella me empezó a invitar a los conciertos, yo tocaba guitarra, era rockera, me gustaba mucho el grunge, cantaba, tenía una banda, pero entonces me empecé como a enamorar un poco como de la música clásica, de los instrumentos de cuerda frotada, porque mi amiga estaba ahí, ella me invitaba a los conciertos, hasta que decidí meterme, y por un golpe de suerte que yo deseaba era el cello, porque es como una sonoridad con la que yo siempre me identifiqué, el violín como que no va un poco con mi personalidad, y yo deseaba yo que por favor que sea el cello, que me pongan el violonchelo, y fue casualidad y me tocó, me dijeron, vea, usted le tocó el cello. Ah, ¿no pudo escoger? No. Yo pensé que uno escogía. No, ¿qué le toque? No podía escoger porque por la cantidad de personas que entra, te reparten. Sí, claro que tú te puedes como pasar después, pero por lo general todo el mundo ya se enamora del instrumento que le toca. Y yo, bueno, no, para mí un golpe de suerte, porque el cello siempre me había llamado mucho la atención. Por ejemplo, en el Unplugged de Nirvana, a mí que me gustaba el rock, entonces decía, ay, mira, es un cello. Ahí fue como las primeras veces que vi el cello, o en televisión, en películas. Y ya, y me quedé ahí. Cuando decidí estudiar música, me gustaba mucho la guitarra, pero no, cuando tú ingresas a la universidad, a una carrera profesional de música, el nivel instrumental debe ser alto, por así decirlo. Y yo pensaba, bueno, la guitarra me gusta, pero estoy más avanzada como en el cello, probemos a ver qué pasa, y ya me entré a la universidad, estudié en Bellas Artes, la misma institución de nuestro Juan Camilo. ¿Y cuántos celos has tenido? Este es el primero y el único que has tenido. He tenido 3. Un cello pequeñito. Digamos, yo pues siempre he sido pequeñita y bajita. Pero cuando empecé a estudiar tenía un cello más pequeñito.
Luego en la universidad tuve un chelo que me regaló pues nuestra abuela, que fue un chelo que significó mucho para mí, pero se partió en dos. El chelo comenzó a tener problemas, y a medida que uno va avanzando como músico, pues su sensibilidad le va pidiendo que el instrumento también vaya teniendo como más posibilidades, que suene más duro, que suene más brillante. Bueno, son cosas que uno empieza a buscar y ya ahorré mucho, mucho. Mi familia me ayudó, toda mi familia me aportó algo porque son instrumentos que tienen su precio. Y ya me compré este y hace poco recibí el patrocinio de Glazer en New York, que me obsequiaron, me patrocinaron un violonchelo de 5 cuerdas, que se los quedo debiendo, pero muy pronto va a aparecer por ahí. A eso quería llegar, pero no quería ser tan directo, ¿no? ¿Qué valor tiene un chelo? Pues un chelo lo puedes encontrar en diversos precios, pero en Colombia lo puedes encontrar a partir de 700 mil pesos, un estudiante. Y de ahí, no sé, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Porque son instrumentos que sí son muy antiguos. Por ahí hay un instrumento que Napoleón dejó caer y le hizo una fractura. Y ese instrumento vale mucho por eso, que porque tiene la fractura que le hizo Napoleón. Entonces van teniendo una carga histórica y también valen por eso. Sus dueños, quiénes fueron sus dueños, entonces eso vale. Estas maderas funcionan mejor entre más viejas. Entonces un chelo de 100 años no es lo mismo que un chelo recién salido. O sea, mientras más viejito, mejor. Ajá. Si está en buen estado, sí. Si está en buen estado, no. Siempre va a haber luthier, así se llama el que repara el instrumento, que van a hacer maravillas y en lo posible estos instrumentos pueden durar cientos de años. Este chelo tiene nada más como 6 añitos. Y pues este chelo lo conseguí en, yo no sabría calcular pues como en dólares en este momento, pero este chelo en este momento puede estar valiendo, no sé, unos 9 millones de pesos, no sé cuántos dólares sería. Okay. Si quieres hacer el cambio ya. No, ya estoy haciendo la reconversión. 2.500 dólares. 2.500 y 3.000 dólares. Es un chelo que van a tener los chelistas profesionales de Medellín o en Colombia. Sí, porque es que el aspecto del instrumento es muy llamativo y es muy. Es un arte. Sí. Simplemente verlo es una obra de arte. La construcción. La construcción de él. Ahora, Juan Camilo, ¿por qué la guitarra? ¿O tocas otros instrumentos? Y dijo, como dijo Jessica, me tocó la guitarra. No, eso es. Yo creo que aprender un instrumento es como algo de toda la vida. Uno siempre va a encontrar como nuevas cosas que aprender. Entonces yo todavía estoy en la guitarra. No he pasado a ningún otro. Yo al principio quería tocar batería. Cuando estaba en el colegio y me gustaba el rockcito. Entonces yo decía, uy, la batería. La batería es la que le da como el sabor, tal. Pero una batería era muy cara a comparación de una guitarra. Una guitarra se la conseguía muy barata, hasta de segunda, una empeñada. Entonces empecé con una guitarra de las más baratas, que para ir aprendiendo de música, y ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo que unos 16, 15 años tocando aproximadamente por ahí. Ah, no, yo qué iba a decir. Tengo 6 meses tocando la guitarra. Ya, caballero. Sí. Lleva tiempo. ¿Cuál es? Yo también llevo ya por ahí unos 14 años también tocando chelo. Ellos son músicos. Es que hay que dedicar, eso es algo a lo que hay que dedicársele todo el tiempo, es, hay que seguir aprendiendo, escuchando nuevas cosas. Sí, yo creo que es algo que uno nunca termina de hacer. Para ustedes, ¿qué es lo más importante de presentarse en un evento? Cuando pregunto esto me refiero a, no nos gusta tocar en este tipo de eventos, nos gusta tocar más en este tipo de eventos, porque, no solamente es tocar la música y no solamente es ir a un evento, es al músico le gusta que si va a un evento lo vean, disfruten de lo que está haciendo, no es como que va a ir a un local donde la gente está haciendo cualquier otra cosa y no están disfrutando del arte que ustedes están presentando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes más buscan cuando se presentan en un evento? Pues bueno, aprovecho para contarles algo particular con esa pregunta, y es que nosotros, como tocamos diversos estilos musicales, es muy difícil para nosotros como llegar a un festival de jazz. No, ustedes no son tan jazz. Un festival de salsa, no, tampoco son tan salsa.
música latinoamericana tampoco son folclore. Entonces, a lo que voy con esa respuesta es que nos gusta llegar a un público primero que esté como abierto, como dispuesto a escuchar cosas diferentes, que esté como en función de la música, ¿cierto? Y precisamente eso, que no sea radical como con sus gustos, sino que esté dispuesto a escuchar cosas nuevas, diferentes, la canción que no ha escuchado nunca. Eso es como lo que me gusta cuando la gente está así como con la mente abierta y dispuesta a dejarse llevar por la música y disfrutar, es como lo que más nos gusta. Sí, porque hemos tenido experiencia de todo, hemos tocado en eventos sociales donde somos música inmobiliaria, como se le dice, por decir a la música que va sonando de adorno, pero que nadie le presta atención, y luego nos damos cuenta que la gente está así, como quedaste ahorita. Sí. Entonces a veces no es el espacio, sino como dice Juan Camilo, con quienes compartes. Entonces uno también podría pensar, bueno, quiénes van a asistir ahí y de pronto cuál va a ser su... Es muy maluco, puedes predisponer también y decir, estas personas por X motivo de pronto no lo van a hacer, pero sí es algo que hablábamos, como bueno, y allá quiénes van a ir. No, es un concierto de rock, bueno, puede que escuchen, pero de pronto vamos como a generar un ambiente extraño con relación a las otras bandas. Es un festival de salsa, bueno, pero entonces la salsa es muy estallada, nosotros somos un formato pequeño, entonces ¿en qué momento lo podríamos hacer? Entonces yo creo que es como planear el momento, de pronto si estamos en un festival, pensar si vamos a abrir, si vamos a estar en el intermedio, al final. Todas estas cosas, precisamente por la diversidad de la música que hacemos, la tenemos que pensar mucho, el tipo de público. En lo personal, a mí me gusta mucho más tocar en eventos culturales que sean pensados para que la gente, o sea, que la gente esté con la predisposición de intercambiar gustos. No disfruto mucho los eventos sociales, aunque soy muy feliz viendo a alguien cuando se casa, cuando, no sé, su despedida de soltera o que se va del país, que lo hemos hecho. Pero personalmente me encanta estar más como en procesos más culturales, sí. Sí, porque igual la intención es celebrar y la otra intención es compartir cultura, ¿cierto? No sé, como que no es, para mí son cosas diferentes. Entonces, en lo personal, prefiero eventos culturales. ¿Qué tan difícil es para ustedes, ya que están en el mundo de la música, ser escuchados? Porque pues sabemos que el reggaetón tomó todo lo comercial y es como lo que actualmente se va a escuchar en todas partes. Y con esta propuesta que ustedes traen, ¿qué sienten ustedes que es difícil de que algún productor... algún ingeniero los mire y diga, oye, ¿puedo hacer algo grande acá? ¿Puedo llevarlos a un nivel mucho, mucho más grande con el talento que tienen? Porque tienen un talento impresionante que lo acabamos de ver. Pues la verdad es que comparado con otras épocas es más fácil en ciertos sentidos, porque tú ya no necesitas una disquera para grabar un disco, ponerlo a disposición de todo el mundo, subirlo a una plataforma como Spotify o como YouTube y que lo pueda escuchar alguien en Bangladesh o en Canadá. Por ese lado es más fácil, pero también, como es más fácil para todo el mundo, es muy fácil que uno se pierda entre tanta competencia y tantas posibilidades que hay. Y no es como competencia, son propuestas. Sí, propuestas diferentes. Y como hay tanto contenido, es muy fácil perderse y volverse panorama y que en realidad muy poca gente llegue a tu música. Entonces yo creo que por ese lado sí, por el lado del reggaetón, de lo que hablabas, siempre en todas las épocas hay una música que es la música que está vendiendo. Lo fue la música disco, lo fue el pop rock, ¿cierto? Lo fue el merengue, la salsa... ahora es el reggaetón y la música popular, y cuando uno no hace parte como de esos circuitos, es un poquito más difícil. Pero yo creo que es cuestión de saber las expectativas. Si nosotros con nuestra música quisiéramos ser como Maluma, ya empezamos perdiendo. Tenemos que tener unas expectativas diferentes y medir el éxito de una manera diferente, ¿cierto? Como que yo le tengo que llegar a las personas que les gustan este tipo de música acústica, música bohemia, música más reflexiva,
Y si llegamos a ese público, así sean poquitas personas, pero en diferentes lugares, es como que fuimos muy exitosos. ¿Y en algún momento han pensado en fusionar el ritmo que ustedes traen con cualquier otro tipo de género juvenil, podríamos decirlo así? Pues por ahora no, porque aún estamos muy embelesados, incluso nosotros hacemos chistes que somos un poco anticuados en nuestra forma de hacer música, porque mis referentes son cantantes de jazz de los años 40, los años 50, las cantadoras Totó La Momposina, Susana Vaca, Eva y John, grandes cantadoras, cantoras latinoamericanas. Nuestras influencias están un poco atrás y estamos como resistiendo un poco, aceptando mucho que hay personas que consumen lo de ahora y pues nosotros también hacemos música y necesitamos que la gente consuma lo que se hace ahora. Pero también nuestra propuesta pretende darle mucho valor a las cosas que ya se hicieron. Entonces, en ese ejercicio de rescatar el pasado, entramos en esa dicotomía y yo siento que aún la banda no conversa como con esos géneros, pero es que yo creo que nosotros hacemos esto mucho por nuestro gusto. Entonces, cuando ya un productor te dice, esto es lo que vende, hazlo, tú tienes que saber si quieres como ceder, si tu personalidad pues quiere ceder ahí, o si quieres mantenerte como en unos principios, y yo creo que ambas posturas son muy respetables. Si alguien empieza a fusionarse, se le respeta, porque incluso puede que en el camino, en el proceso, lo empiece a disfrutar y le empiece a gustar esa fusión con reggaetón, con pop. Pero no, es algo difícil de responder cuando uno está en constante cambio. Yo diría que no, porque como que mi espíritu es demasiado antiguo, demasiado bohemio. Además tengo un gusto muy, muy raro para la música, entonces. Y mi voz, porque como cantante lo he reflexionado, he explorado otros géneros y no me conecto. Entonces para mí es muy importante conectarme con la música que toco. Y lastimosamente no me conecto mucho con esos géneros urbanos, pero algún día me tocará trabajar y entonces aprenderé, porque la medida en la que conocemos más las músicas, pues las valoramos más y las respetamos más. Cantante colombiano, ¿qué admiras? Marta Gómez, cantante, compositora, arreglista, ha explorado muchos géneros alternativos, incluso ha hecho música para niños. Es una mujer muy sensible, como escritora también, pues como letrista, también es muy suspicaz, es muy talentosa para acompañarse, ella canta y se acompaña muy bien, tiene una capacidad de conectarse con otros músicos para estar haciendo constantemente alianzas. Yo la he estado siguiendo pues desde hace unos años y digamos que no me encanta todo lo que hace, pero la admiro demasiado y su música también a veces me ha acariciado el alma. Ok, aquí hubo un pequeño corte hace algunos momentos y me decían que iban a tocar algo y quisiera que ustedes mismos lo presentaran porque... Bueno, esta canción cuando la estamos haciendo en concierto nunca la presentamos, porque es una canción que en Colombia la gente la conoce mucho, pero de pronto mucha gente que nos está viendo no es de Colombia, eso es lo que me... Sí, es muy posible porque esto va a ser transmitido por una academia de inglés, entonces muchas personas no son de acá. Entonces, pues esta canción es de Mario Gareña, se llama Yo Me Llamo Cumbia, vamos a hacer un pedacito. Influenciados por la maravillosa versión de Totó Momposina. Nada, es una cumbia vallenata y... Música de la costa caribe colombiana. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor.
Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mí y olor de tabaco, aguardiente y ron. Tomo mi mochila, enciendo la vela y repica el sol. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Impresionante, ¿qué vas a ver? Decir impresionante la voz, impresionante la ejecución de los instrumentos. Yo que estoy viendo este podcast, si los quiero tener para alguna ocasión especial, ¿dónde me comunico? En el correo, puede ser en el correo viajerosmusic@gmail.com, también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, allí aparecemos como Viajeros Música y Camino. Nos pueden escribir por el interno y por ahí. Y ahí están dispuestos. Ahí siempre, siempre estamos súper pendientes. Nos encanta leer sus comentarios, sus percepciones, incluso recomendaciones. Nos han recomendado canciones y hemos tomado en cuenta también las recomendaciones de la audiencia. Entonces, nos encanta compartir. Si nos escriben, ahí vamos a estar siempre otra vez. Facebook, Instagram, YouTube también, nos podrían dejar un mensaje en los videos o viajerosmusic@gmail.com. Algo que una pregunta que se me vino antes de despedir, cuando los vi tocar, ¿en qué tiempo lograste ejecutar el instrumento tan bien? ¿Qué tiempo te llevó a hacerlo? Pues yo no sé, estoy como en el momento. Yo dije que llevaba 15 años tocando. Cuando hacía música clásica me sentía un poco frustrada. Cuando me gradué de la universidad me sentí en un nivel muy alto, sentí que la música que toqué estaba en un nivel o en un estándar, porque pues quien te dice si eres bueno o malo, si estás en un nivel alto, pues también es la sociedad, ¿cierto? En el momento yo no es que sienta que esté en un nivel alto, sino que siento que me conecto más, entonces para mí eso es un avance más grande. Que tocar rápido, tocar, no sé, pues entrar en un estándar. Yo siento que ahora me conecto más con mi instrumento y para mí eso es un avance que me llevó los 15 años que llevo. Bueno, gracias a Viajeros he conseguido un poco también esa conexión más grande. O sea, que yo diría que hace unos 4 años que vengo como disfrutando muchísimo más mi proceso. Ok, ¿para ti cuánto tiempo sentiste que ejecutaste la guitarra ya? Yo cuando llevaba 6 meses yo creía que ya sabía todo. Entonces cuando uno empieza a aprender de otro tipo de música se da cuenta de todo lo que le falta. Entonces yo creo que eso depende, pues para las personas que quieren comprarse una guitarra y en diciembre tocar los villancicos a sus hijos o a su familia, eso lo pueden lograr en corto tiempo. Ya si uno quiere como algo mucho más profundo, es una búsqueda pues de más años, pero yo en realidad hace unos 4 o 5 años que me siento como muy cómodo con mi instrumento, o sea que a los 10 años por ahí me sentía como muy, muy bien. Pero sí, yo soy profesora de cello y los niños, su motivación, sus ganas de compartir, de que lo vean los papás, los amiguitos, en unos estudiando todo, cada semana tomando su clase y estudiando en la casa una horita diaria, en unos 6 meses los chicos ya están tocando con orquesta y en conciertos, entonces es como la motivación también que le metas y tu objetivo. Es muy relativo porque precisamente eso es lo bonito de la música te conecta con tu ser interior y te hace, te genera como un autoconocimiento de sí mismo, ¿no? Un conocimiento de sí mismo a través del estudio del instrumento. Y aún seguimos aprendiendo porque todavía lo que nos falta de aquí para adelante es bastante. Por ejemplo, el flamenco es un reto muy grande para uno como guitarrista. Entonces, eso depende como de los retos, las motivaciones que uno tenga,
Pero si uno tiene como claro algo, uno, en realidad la música da frutos pronto. Muchachos, algo que quieran, un mensaje que quieran dar ya para finalizar y despedirnos con un pedacito de algo que quieran tocar. Pues yo sí quisiera decir que estamos en un momento muy complejo para las artes, para la cultura, por la pandemia, no nos hemos podido como conectar con ustedes. Yo sé que el streaming y las redes sociales es complejo, pero entonces debemos seguir ahí, siguiendo a nuestros grupos, investigando los grupos locales de nuestra ciudad. En este caso de Medellín hay unas propuestas increíbles, unos músicos increíbles. Que Viajeros, Música y Camino, que nos vieron hoy, sea el abrebocas para que exploren otras agrupaciones que están haciendo cosas muy buenas y escuchen, vayan a las plataformas. Esa es la forma de nosotros también irnos sosteniendo, escuchar en plataformas, escuchar en YouTube, dejar comentarios, formar como una relación ahí. Es muy valioso para todos los que estamos arriesgándonos cada día por el arte y la cultura. Listo, ¿Listo? perfecto. Okay, algo que nos quieran tocar para despedir. María. Y para despedirme, bueno, mi nombre es Elías Ferreira, soy el director de matrículas de Olsa International. Hoy estuvimos compartiendo con Jessica, estudiante de acá de la institución, y el caballero Juan Camilo, futuro estudiante también de la institución. Nos despedimos con algo de música que ellos nos van a ejecutar acá. María la Grande, una canción de nuestra autoría también. Es de la intro. Okay. Escogió desprevenidos.